Y dime, lindo, ¿qué tú perdonas que vamos a cocinar hoy? ¿Qué hay ahí para cocinar? O arroz con pica pica, lo único que hay. Pues eso es lo que hay, eso es lo que hay que cocinar. Papi, ¿cuándo vamos a comer pescado? Yo estoy cansado con una pica pica. No te preocupes, mi amor, ten fe en Dios que pronto comerá pescado. Eso es un enano, mi amor. Cómprame un enano. ¿Y qué tú vas a hacer con un enano? ¿Eh? Va a tenerlo como mascota. Oye, eso, pero para yo comprarte un enano, te compro un rinoceronte y yo con dinero, ¿tú sabes lo que come un pinche enano? Deja, tú lo que te puedes hallar, un hombre que me dé cuarto, que me mantenga, para dar un maldito botón. No te preocupes que un día de esto tú vas a tener un apartamento y un carro. Eso es solo un mal tiempo lo que estamos pasando y a mí también me molesta porque yo también soy un ser humano y no soporto verlo a ustedes pasando trabajo. Yo no sé cómo que va a comprarle el vaina a uno que no tiene ni dónde caerse muerto ese maldito infeliz. ¿Dónde tú vas? Yo ahora, hermano, yo vengo de una vez, ¿viste? Ajá. ¿Para dónde que tú vas? Para donde a ti no te importa, yo voy, solo tengo tu muchacho. Mi amor, tu mamá salió hace 5 días y no sabemos dónde está. Pero tenemos que ir a buscar a mami. ¿Pero y dónde vamos a buscarla, mi amor, si no sabemos dónde está? Dios mío, qué error tan grande he cometido. ¿Qué he hecho, Dios mío? He abandonado a mi familia, mi casa, mi hijo, todo por ambición. Ponerme con este tipo, que lo único que ha hecho desde que ella aquí ha sido maltratarme, pegarme, no dejarme salir. Dios mío, Señor, no me deja ni comunicarme con mi hijo. Dios mío, perdóname. Sé que lo que hice no tiene perdón.